Ahí está abierto ya. Pues bien, arrancamos a la plática del día de hoy, que es una plática de introducción de la franquicia Fraveo. Mi nombre es Estanislao Cancino y soy el fundador de la franquicia. Quiero presentarles al equipo Fraveo que tenemos presente el día de hoy. Tenemos por ahí a Esmeralda Huerta, que es nuestra gerente comercial. Tenemos a Chamed, a Somoza, que es un ejecutivo comercial. A Lupita Monroy, que también es un ejecutivo comercial. Ellos estarán dejando sus datos en el chat para que cualquier contacto que tengan, ahí está Esmeralda, por ahí a lo mejor nos va a saludar, no sé, no veo a Chamed y a Lupita, ahí está Lupita, Lupita, buenas tardes. Y Hola, nos falta. buenas tardes a todos, bienvenidos. Y ahí tenemos a Chamed, muy bien, es el equipo que va a estar el día de hoy apoyándonos para que el evento sea un éxito. Queremos darle también la bienvenida a Itzel Verónica. Que ella es una de nuestras sucursales que se llama Travesía Sin Fin. Bienvenida, Itzel. Gracias, gracias a todos. Pronto vamos a escuchar su historia, que es muy interesante, y cómo le ha ido con nuestro negocio. Pues bien, gracias a todos. Tenemos 34 invitados. Voy a empezar platicándoles un poquito acerca de lo que está pasando con la situación el día de hoy. Y la realidad, quiero ser enfático y claro. Hoy el turismo está prácticamente frenado. Esto no nada más ocurre en México, esto ocurre a nivel internacional. El turismo con el tema de la pandemia se paralizó. Esto se los comento porque nuestro negocio es de turismo. Entonces, una pregunta que me hacen todos los días la gente es, oye, Estanislao, pero pues tú vendes franquicias, agencias de viajes, no has de estar vendiendo nada. Y quiero decirles que está pasando un fenómeno bastante curioso. Si bien hoy el turismo se frenó y si bien hoy en verdad es muy difícil vender un viaje, es la realidad, lo que quiero decirles es que es el mejor momento de poner un negocio de turismo. Les voy a decir lo que ocurrió en días pasados o en semanas pasadas, bueno, incluso ya ahorita en meses pasados. La industria de las agencias de viajes, como la conocíamos tradicionalmente, una agencia en donde nosotros íbamos y nos sentábamos a ver folletos, en donde veíamos un monitor, en donde nos atendía una chica linda y nos explicaba el destino. Realmente ese tipo de agencias que conocíamos, la realidad es que se estaban muriendo. Cada año había menos agencias de viajes. Un dato estadístico que la fuente es el. Ay, se me fue el nombre del quien Inocenza. Bueno, un dato estadístico es que en el año pasado se murieron más de 450 agencias de viajes, negocios que dejaron de operar. ¿Por qué? Porque hoy el viajero en verdad se encuentra ya muy informado y surgieron las famosas OTAs, Online Travel Agency. ¿Qué son estos negocios? Pues los negocios que ya conocemos, no voy a decir marcas para no quemar gente, pero todas estas grandes empresas que vemos por la televisión se empezaron a quedar con el turista o el viajero, porque el viajero ya hoy en día compra por internet. Entonces, se empezaron a morir agencias. Y justo cuando nosotros, bueno, cuando yo veo que empieza a ocurrir esto, se nos ocurre inventar una agencia de viajes digital. Justo eso es Fraveo. Y hoy, ahí les va lo que ocurrió. Empieza a pasar todo el tema de la pandemia y toda la gente que compró en estos negocios en línea, grandes negocios en línea, se dieron cuenta que se vieron rebasados por la cantidad de cancelaciones, la cantidad de llamadas y no atendían a nadie. Entonces, lamentablemente, el viajero se llevó una experiencia nefasta porque se dieron cuenta que al comprar por internet, cuando ocurre algo como lo que estamos viendo hoy, que es el tema de la pandemia, resulta que no hay nadie quien dé la cara. Entonces, las agencias de viajes que sí lograron vender viajes, sí dábamos la cara al cliente final
y hoy el cliente final está sumamente agradecido con las agentes de viajes, con las agencias de viajes, y lo único que ocurrió es que le volvieron a dar un empujón a una industria que se estaba muriendo. Entonces, a mí cuando me preguntan, oye, ¿es buen momento para invertir en una agencia de viajes? Obvio es un buen momento. Tenemos ahora sí al viajero buscando agencias de viajes, y ahí les va lo mejor de todo. Como prácticamente la industria se paralizó, hoy en día todos los operadores que son los negocios que distribuyen los viajes, ya sea boletos de avión, ya sea circuitos, ya sea excursiones, empezaron a capacitar a todas las agencias de viajes existentes para que se especialicen o para que aprendan sobre un X o Y producto o un X o Y destino. Y hoy al día tenemos en promedio, en verdad, una capacitación por hora, cuando menos. Hace una hora hubo 5 eventos simultáneos, y todos estos eventos que son de primer nivel generalmente tendrían un costo. Hoy tenemos capacitación excesiva para tener agentes de viajes muy preparados. Esto, señores, es histórico. Nunca habíamos visto tanta capacitación para los agentes de viajes. Y está pasando otra cosa no muy grata. Las agencias de viajes existentes, lamentablemente, al no tener venta, al tener gastos como una renta de un local, la renta del internet, la renta de la luz, la renta de la, bueno, el pago de la nómina, pues son negocios que lamentablemente están muriendo. Entonces, los negocios digitales como nosotros, en donde no tenemos pues, gastos fijos, yo para un ejemplo, ahorita estoy en la habitación de mi hija, no tenemos gastos fijos, muchos de nosotros no tenemos nómina, nos da gran oportunidad para poder sobrevivir la pandemia con el negocio, y aparte nos estamos entrenando. Estamos a punto de ver a la primera generación de agentes de viajes altamente preparados por toda la capacitación que se está brindando en este tiempo. Entonces, ustedes que hoy en día están empezando sus negocios, lo van a empezar en el mejor momento. ¿Por qué? Porque cuando la gente monta un negocio, prácticamente nos lleva de 2 a 3 meses el poder tener el negocio apto para operar. Entonces, ustedes que hoy en día están en la pandemia y que seguramente están encerrados en sus casas, pues van a estar entrenándose al máximo. En el momento que la gente ya le haya perdido o ya se haya adaptado a vivir con el tema de la pandemia, pues va a empezar a buscar salir a viajar. Y adivinen quién va a estar ahí para atender a todo a ese público que quiere comenzar a viajar, a ustedes que comenzaron sus negocios en la pandemia. Pues prácticamente quería darles mi punto de vista de lo que está ocurriendo en la industria de las agencias de viajes. Les doy la bienvenida a todos y los dejo en manos de mi equipo para que les platique de qué se trata la franquicia. Y adelante, Esmeralda. Gracias. Gracias, Tano. Nuevamente sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Les quiero compartir que a través del chat pueden estar dejando las dudas que tengan con respecto a la franquicia. Vamos a tener también la participación de Itzel, que es dueña de una franquicia y también una amiga mía muy querida. A través del chat en el equipo está Lupita, que va a estar respondiendo cada una de sus dudas. Y vamos a comenzar a compartirles ¿qué es la franquicia Viajes en Oferta? De ahí viene nuestro nombre, Praveo. Ok. Como comentaba Tano, ahorita estamos en una oportunidad para podernos capacitar, para podernos entrenar y ofrecer a los viajeros próximos una experiencia increíble. Ya veíamos la parte en que las empresas que trabajan de manera online comenzaron a irse a la quiebra incluso. Y ese es un buen momento, es una buena oportunidad para empezar a emprender y tener el control de nuestro propio negocio. Praveo es una franquicia social. ¿A qué me refiero con social? Nosotros nacemos de la idea de apoyar a personas con discapacidad motriz, de poderles otorgar un trabajo en el que ellos pudieran generar desde los hospitales, desde sus casas, y con lo cual se pudieran sustentar y sustentar a sus familias. Por lo tanto, desarrollamos este modelo de negocio vía online.
lo pueden trabajar desde casa, desde un café internet, vamos, desde cualquier parte del mundo donde se encuentren, siempre y cuando tengan conexión a internet, una computadora y un teléfono celular. De primera instancia, no es necesario que cuenten con un local comercial. Si el negocio comienza a avanzar y su agencia requiere el tener un espacio físico para que puedan recibir a sus clientes, en Fravio nosotros damos la oportunidad de que cada uno de los franquiciatarios decida y elija el espacio que quiera tener para recibir a sus clientes. De pronto hay incluso agencias que se juntan y en este conjunto de personas rentan un mismo espacio y se van rolando los horarios para que puedan atender a los clientes, que desde luego eso también reduce gastos entre todos los que van a atender a sus clientes, por ejemplo. Yo les mencionaba que somos franquicia social por el hecho de nacer para apoyar a personas con discapacidad motriz. Y en esta lámina les voy a explicar un poco la diferencia entre una franquicia tradicional y entre Fraveo. Tenemos aquí el ejemplo de McDonald's, constituida como una franquicia tradicional, en donde la matriz es la encargada de distribuir todos los insumos a las sucursales, ¿no? Les va a distribuir el pan, les va a distribuir la carne, los vasos para que dispensan el refresco, las máquinas, incluso ellos les piden especificaciones del local comercial para que puedan montar su sucursal. En Fraveo es completamente diferente porque la matriz va a trabajar de manera lineal con cada uno de ustedes. Nosotros no les vendemos los insumos. Les decimos cómo, dónde y con quién comprar cada uno de los servicios para que los puedan ofrecer a sus clientes. Ok, retomando McDonald's, todos sabemos que el canon de inversión o la inversión inicial con ellos está por arriba del millón, incluso a veces de dólares, lo que a nosotros, al adquirirlo, nos va a tomar en promedio de 2 a 5 años el poder ver la recuperación de esa inversión. Eso sí nos va bien. Si de pronto llegara a desaparecer McDonald's, la sucursal fracasara, la matriz fracasara, todas las demás sucursales evidentemente desaparecerían, porque solo a través de la matriz es como podemos obtener el pan, obtener la carne, vaya, los insumos, obtener todo lo que nos está ofreciendo la franquicia. En este modelo de negocio, la única que se hace rica cada vez más a través de sus sucursales es la matriz. Todas las sucursales dependen de la matriz. Todas las sucursales deben de seguir los lineamientos que rige la matriz. Por el contrario, en Fraveo, nuestro canon de inversión es más bajo. Ahorita el precio que aparece ahí era el de nuestro mes anterior. Ya estamos actualizándonos. Estamos ahorita en $33,999. Les voy a explicar más adelante qué pasa con el cambio del precio. Pero aún así es una inversión muy baja en comparación al resto de franquicias. No tenemos regalías, eso también es importante mencionarlo. En McDonald's tienen que pagar ustedes una comisión por cada cosa que se venda, por el uso de la marca. En Fraveo no, porque como yo les mencionaba, los ponemos en enlace directo con nuestros proveedores para que ustedes sepan de primera mano a quién le estamos comprando, cómo se lo estamos comprando y lo podamos vender a nuestros clientes, a los viajeros. La recuperación de la inversión en un tiempo fuera de la pandemia, vamos a ser muy honestos, estaba estimada de 30 a 90 días, es decir, de 1 a 3 meses. ¿Cómo ocurría esto? Bueno, al ser una inversión tan baja realmente, a través de la venta de los servicios turísticos, que ya vamos a ir explicando los porcentajes más o menos de ganancia, en promedio con 3 viajes a Europa que lleguemos a vender, podemos estar recuperando inmediatamente lo que invertimos directamente en la franquicia, ¿no? Es verdaderamente muy rápido. Y además de todo ello, nosotros no los vamos a amarrar a que firmen un contrato por más de 5 años, no les vamos a quitar comisión de sus ventas, les damos también mucho la parte de defender su integridad, de poderle dar a su agencia su estilo, su personalidad. Es decir, con nosotros la matriz trabaja de manera lineal, que es Fraveo, con cada una de nuestras sucursales. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan tener su agencia de viajes digital? Una de las más importantes es que cuenten con un alta en Hacienda. En este tema pueden acercarse a su contador de confianza para ver su estatus. Lo único que nosotros pedimos es que dentro de sus actividades tengan dada de alta la parte de agencia de viajes. Si desarrollan más de 2 actividades, es importante que agencia de viajes esté con un 50% como mínimo.
Pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales, pueden estar con actividad empresarial, pueden estar en el régimen de incorporación fiscal. Lo importante es la parte de agencia de viajes, perdón. Necesitamos que tengan también su identificación oficial, puede ser IFE o INE, pasaporte. Con esto nosotros vamos a estar corroborando la información que nos proporcionen. Un comprobante de domicilio. La computadora y el teléfono ya los mencionábamos que son nuestras principales herramientas, ya que a través de ellos vamos a poder estar trabajando con nuestra página web, que es una página que nosotros les entregamos, y vamos a poder estar atendiendo a todas las personas que requieran de una cotización o de un servicio especial. También es importante el acceso a internet, es nuestra herramienta de trabajo, una cuenta de banco en México, con cuenta clave, valga la redundancia. Esto es importante porque aquí es donde se les van a estar depositando sus comisiones y, bueno, ser mayor de 18 años. Ok, la agencia que nosotros desarrollamos, como comentaba Tano, de manera online, es capaz de atender a los dos mercados que nosotros dividimos. Les pusimos, por ejemplo, a las personas de 18 a 35 años en promedio, quienes son los que están acostumbrados a comprar, a vender por internet, que ya están familiarizados con la tecnología, y los denominamos autoservicio. Estas personas van a poder acceder a través de nuestra agencia digital a la página web que les comentaba, y ahí en la página van a tener el soporte de un motor de búsqueda. Es un recuadro donde va a aparecer el destino, las fechas, el número de personas. Ellos van a poder interactuar directamente con la página y nos va a permitir a nosotros estar generando ventas incluso sin prestarle tanta atención o tanto tiempo a la página directamente. Vamos a decir que a través de la página el usuario entra, genera su reserva, la compra, y a nosotros nos notifican cada vez que algo llegue a través de la página. Ahora, ¿qué pasa con las personas que aún requieren una cotización más personalizada o un viaje a la medida o una llamada telefónica, una visita? Bueno, gracias a toda la capacitación que nos dan los mayoristas, gracias a la capacitación que nosotros en Fraveo les otorgamos a todos y a cada uno de ustedes, van a poder trabajar también con este sector del mercado, van a poder elaborar sus cotizaciones, trabajar bajo sus presupuestos, sugerirles, recomendarles, y de esta manera abarcamos los dos mundos, tanto quien ya está identificado con la tecnología como quien aún requiere el trato directo con las personas, que es lo que vamos a empezar a ver cuando esta pandemia comience a descender. De acuerdo, ¿cuánto pueden ganar con su agencia de viajes? Tengo aquí un porcentaje, este porcentaje es promedio. Vamos, la venta de cada servicio, como puede ser la noche de hotel, la renta de un auto, el seguro para viajero, manejan diferentes porcentajes. Y nosotros tenemos un catálogo de 28 mayoristas, vamos a decir proveedores, donde cada uno de ellos nos otorga un porcentaje diferente. Puede ser un 10, un 12, un 15. Igual en la renta de autos tenemos hasta un 20%. Tenemos seguros para viajeros. Tenemos, por ejemplo, bodas, 15 años, viajes de intercambio. Es una gama de servicios muy amplia, en la cual desde el momento en el que ustedes acceden a nuestra capacitación, van a ir conociendo ahí los porcentajes que cada mayorista maneja. Lo ponemos en un 10% para que sea nuestro promedio. Tenemos aquí un ejercicio muy fácil. Tomamos el ejemplo de que los mexicanos estamos acostumbrados a vacacionar cuando tenemos permitido hacerlo en el trabajo. Es decir, de pronto en el trabajo nos dan 6 días de vacaciones y los dividimos a lo largo del año tomando algún puente o tomando algún receso vacacional cuando los niños tienen esta oportunidad en la escuela. Entonces, observamos que en promedio vacacionamos alrededor de 7 días. Este caso es de la familia promedio, mamá, papá, 2 niños que vacacionan 7 días, vamos a decirlo, a una playa mexicana, Acapulco, por ejemplo. Y supongamos que en estas vacaciones ellos van a gastar alrededor de 35,000 pesos, más o menos. En base al porcentaje de comisión que tenemos en pantalla, nosotros como agentes de viajes estaríamos obteniendo una comisión de 3,500 pesos aproximadamente. Esta comisión llega directamente a las cuentas de cada uno de ustedes. Y desde un principio, pues van a saber que es comisionable al 10%, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si este ejercicio lo llevamos a nuestro círculo social cercano? Nosotros aquí en Fraveo
la mayoría de nuestras agencias, si no es que todas, comienzan a trabajar con su círculo social cercano, con los familiares, con los amigos, la recomendación que nos deja el venderle el viaje a los tíos, a los primos, e incluso de pronto me he encontrado con casos en donde los compañeritos de la escuela de los hijos de los dueños de franquicia comentan entre ellos y al final los papás terminan contactando al dueño de franquicia y también se generan viajes, que es la manera más óptima de empezar a vender en este modelo de negocio. Entonces, si llevamos este ejercicio a nuestro círculo social cercano, vamos a llamarlo en la red social Facebook, donde en promedio todos tenemos alrededor de 120 amigos, vamos a empezar a jugar con los números y podemos observar que nuestras ganancias, si le vendemos 100 viajes de este tipo a nuestros 100 amigos de Facebook, pueden ascender hasta los 350 mil pesos. Si estos los dividimos entre los 12 meses que tiene el año, pues podemos obtener ganancias hasta de 29,166 pesos aproximadamente. Y solo vendiendo viajes de este tipo para familias a la playa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en estas vacaciones los papás juntaron 2, 3 días de sus vacaciones del trabajo con las vacaciones de los niños y tienen todavía 3 días para volver a vacacionar? Sería probable que nuestras familias estén vacacionando incluso hasta 2 veces al año. Y aquí, evidentemente, nuestra comisión pues incrementaría, se verían incrementados los números. Y como les comentaba, no nada más vendemos este tipo de vacaciones. Ustedes van a poder ofrecer desde la visita al pueblo mágico hasta un circuito por Europa. Incluso tenemos servicios que también, si de pronto a algún viajero le gustan los deportes extremos o le gustan los viajes culturales, todos estos servicios ustedes los van a poder ofertar y cada uno de ellos les va a dejar una comisión y desde luego pues sus ganancias van a estar incrementando, ¿no? Otra de las cosas es que tienen la oportunidad de hacer viajes a la medida, de poder sentarnos con los clientes, con los viajeros y poderles armar sus viajes a la medida. Yo les mencionaba, por ejemplo, el tema de las bodas. No es lo mismo que me den un 10% de unas vacaciones de una familia promedio que me den el 10%, vamos a decirlo así, de una boda de destino en donde además de que va a viajar la novia y el novio, pues va la familia del novio, la familia de la novia, los amigos, tenemos vuelos, tenemos las noches de hotel, muchos hoteles tienen los paquetes y nosotros contamos con operadores que tienen incluso wedding planners para que nos puedan apoyar y vender este tema de bodas, que la verdad está muy interesante. De hecho, en Fravio estamos trabajando para desarrollar siempre nuevos espacios y ofrecerles a ustedes la oportunidad de que, bueno, puedan obtener ganancias por donde quiera que se mire. Ok, ¿qué vendemos realmente en una agencia de viajes? De pronto en una agencia de viajes todos podemos decir, se vende el boleto de avión, se vende la noche de hotel, se vende el transporte en autobús o los cruceros, la renta de un auto, yo les mencionaba por ahí el seguro para viajero, vamos, eso es lo que primeramente o de primera instancia todos creemos que vendemos en las agencias de viajes. Pero realmente algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta y muy presente es que los agentes de viajes estamos diseñando experiencias para nuestros clientes, estamos vendiendo emociones, sueños, que tengan el mejor viaje de sus vidas, que tengan aprendizaje. Y trabajando sobre esta línea, claro que vamos a lograr empezar a empatizar con nuestros clientes. Y esta va a ser una de las ventajas por las cuales nos van a elegir sobre todas las demás agencias virtuales o todas las demás empresas, que ya comentamos hace rato, un momento donde ya pueden entrar los clientes y cotizar. Porque evidentemente después de la pandemia, pues vamos a tener la oportunidad de poder entregarles a nuestros viajeros esta parte en la que ellos puedan experimentar con su viaje, puedan aprender y puedan disfrutar. Entonces, un agente de viajes realmente lo que vende son experiencias, son sueños. Ok, pasamos a la parte del pago de las comisiones. Yo les hacía mucho énfasis de que las comisiones llegan directamente a sus cuentas de banco. Aquí voy a explicarles primeramente. Nosotros en Fravio lo que hacemos es que les damos el enlace directo al mayorista y con el mayorista ustedes van a entregarle pues los datos de su agencia, sus datos personales, su número de cuenta y ellos son los encargados de depositarles a cada uno de ustedes la parte de sus comisiones. En Fravio no nos quedamos absolutamente con nada
de las comisiones, y también esto evita que nos paguen las regalías. O sea, ustedes directamente tienen el acceso con el mayorista y nosotros, Fraveo, les damos en todo momento la capacitación para que se familiaricen con su página web y con el mayorista. ¿Ok? Bien, ¿cómo les van a pagar estas comisiones? Hay diversas maneras en las que ellos pagan las comisiones. Tenemos en pantalla dos de ellas y es importante aclararlas. La primera, supongamos que les compran un viaje en enero y sus clientes vacacionan en enero, ¿no? Se van de vacaciones, pasan las vacaciones. El mayorista les va a solicitar que ustedes metan una factura por el porcentaje de su comisión la primera semana del mes siguiente. Por ejemplo, vamos a retomar el caso de la familia que viajó a Acapulco y gastó 35 mil pesos. Dice el mayorista, aquí está tu viaje de tu familia, se gastaron 35, te tocan 3,500. Tienes la primera semana de febrero para meter tu factura por esos 3,500 pesos y el 15 de febrero les están depositando en sus cuentas lo correspondiente a esas vacaciones. Tendremos también el mayorista que de pronto nos va a decir, ¿sabes qué? Tú puedes recibir el dinero, quedarte tu porcentaje de comisión y depositarme a mí el restante para pagar los servicios. En esta opción, desde la primera instancia, ustedes se quedan lo correspondiente a esa comisión. ¿Qué pasa con los viajes que son planeados con anticipación? Vamos a retomar las bodas o la luna de miel o los viajes de graduación, en donde regularmente les toma un año el planearlos, el buscar cotizaciones, el organizarlos. En enero les llega una persona y les solicita que vendan una boda de destino, pero la boda se va a realizar hasta diciembre de ese mismo año. ¿Cuándo vamos a estar cobrando nosotros nuestras comisiones? En este caso, el mayorista espera a que el cliente finalice su vacación, en este caso su evento, la boda, y a mes vencido, es decir, en enero, vamos nosotros a poder meter nuestra factura por lo correspondiente a esa boda que finalizó en diciembre y el día 15 nos van a estar pagando lo correspondiente de esa boda también. Este ejercicio es para las vacaciones, repito, que son programadas con anticipación o eventos, vamos a llamarlo, ¿no? Como la boda, los 15 años de destino, los viajes de intercambio. Son las formas y las maneras en las que los mayoristas les van a hacer llegar el pago de sus comisiones. De cualquier manera, cuando ustedes se suman a Fraveo y les entregamos nosotros el espacio para que se capaciten, van a ir aprendiendo a través de videos muy interactivos cómo trabaja cada mayorista y así van a saber de manera óptima el tema de las comisiones para que se puedan ir organizando y ustedes sepan en qué momento cobrarlas. Recuerden que todas sus dudas las pueden ir dejando a través de nuestro chat y Lupita nos va a estar ayudando a responderlas. ¿Qué incluye su agencia de viajes digital? Ok, lo que yo les comentaba en un principio, les vamos a entregar una página web y a través de la página ustedes van a poder comenzar a trabajar la parte de la agencia de viajes. En las siguientes diapositivas les voy a ir explicando de manera más concreta. Aquí solamente vamos a observar los puntos importantes que incluye la franquicia. Tenemos también un espacio que llamamos Club de Socios, que es donde están integrados todos los dueños de sucursales. Tenemos nuestro centro de capacitación. Les otorgamos también contenido digital para que puedan compartir en sus redes y los distribuimos en nuestra central de videos, en nuestra central de imágenes, que está abajo en el número 11, y en nuestras infografías, que es el número 9. Tenemos también un directorio turístico que ustedes van a poder consultar. Tenemos un espacio de webinars, comentaba Tano al inicio de la plática. Ahorita las capacitaciones día a día, de verdad que en todo momento las tenemos. Tenemos este espacio para que ustedes se puedan organizar, puedan ver los temas que se van a tocar de webinars en el día y elijan a cuáles de ellos pueden entrar. Tenemos también dos programas que desarrollamos dentro de nuestro club de socios, que con estos programas ustedes también van a poder estar ganando, aparte de la venta de los viajes. Y tenemos un espacio de tips de ventas para que nosotros podamos compartir con ustedes todos estos pequeños tips que nos pueden ayudar a que nuestras agencias empiecen a desarrollarse, empecemos a generar mayor volumen de ventas y puedan ustedes tener también ya más establecido su negocio. La agencia de viajes digital.
Este es nuestra agencia matriz, que es Viajes en Oferta. Yo les comentaba, de ahí viene nuestro nombre, Fraveo Franquicia Viajes en Oferta. Nosotros les entregamos un modelo similar a este, donde van a tener también ustedes aquí un menú, van a poder tener algunas imágenes de promociones. En este apartado van a tener el recuadro que yo les comentaba para que sus clientes puedan entrar, cotizar el destino, las fechas, con el número de personas. Todo esto a través de la página. Algo muy importante, a pesar de ser franquicia, no se van a llamar Viajes en Oferta. Ustedes van a decidir el nombre que le quieren colocar a su negocio, por ejemplo, viajesviajes.com. Nosotros revisamos que ese nombre esté disponible en internet. Si está disponible, elaboramos la página bajo ese nombre y todo queda completamente a disposición de ustedes. Les otorgamos un usuario y una contraseña, donde a través de la plataforma que es Wix, la que nosotros ocupamos para el desarrollo de nuestras páginas, van a poder entrar a su página y la van a poder editar tanto como ustedes quieran. El único requisito que tienen con nosotros es que dentro de su logotipo lleve la leyenda By Fraveo, que es de la cadena de franquicias, pero todo el concepto, el diseño, si de pronto alguien se quiere especializar en 15 años o en viajes de intercambio o en Cancún o en la Riviera Maya, ustedes pueden colocar toda la información aquí y esa información se las proporcionan los mayoristas. Nuestro club de socios. El club de socios es un espacio en Facebook, es un grupo privado monitoreado por Stanislao, en donde están todos los dueños de sucursal. Es nuestro canal de comunicación directo. Aquí estamos compartiendo lo que acontece en la industria del turismo. Estamos también subiendo la parte de los webinars, resolviendo dudas y dando espacio a los programas como el 50-50 o el programa de pronto Embajadores, donde también nos comparten de repente sus testimoniales. Ya les voy a explicar más adelante. Y vaya, la interacción en este grupo, su principal función es que sea nuestro canal de comunicación y que todos estemos en la misma línea para estarnos apoyando como la familia que somos. Nuestro centro de capacitación. Este es a manera de listado, tal cual está aquí en la imagen, lo van a encontrar. Y cada tutorial comprende un video. A través de este video, ustedes van a aprender desde elegir el nombre, les damos algunos tips, algunos consejos para que su nombre sea fácil de recordar, que se relacione al turismo y puedan hacer una elección óptima. Les vamos guiando sobre las reglas de uso, sobre la firma del contrato, o sea, toda la información de la franquicia. Así como está estructurado, si vamos siguiendo el centro de capacitación, vamos a ir desarrollando el negocio y les vamos explicando de qué comprende cada uno de los puntos. Este espacio les otorgamos una contraseña, ustedes tienen acceso a él los 365 días del año, ya viene incluido en su inversión inicial. Y bueno, la información que se encuentra aquí permanece. Si de pronto un martes a las 10, 12 de la noche, quiero entrar a ver algo del centro de capacitación o quiero empezar a ver la parte de mi nombre, ustedes pueden acceder y pueden encontrar la información ahí disponible. Los videos están soportados en YouTube, en una cuenta privada exclusiva para la franquicia, en donde el video pues lo pueden regresar, lo pueden adelantar y lo pueden visualizar las veces que ustedes necesitan. Para complementar todo esto, tenemos un call center de apoyo y tenemos también videoconferencias si las solicitan, en donde cada uno de sus asesores va a estar dándoles todo el soporte con respecto a la agencia. Es decir, no van a comprar la franquicia y ya los vamos a dejar ahí que vayan haciendo las cosas. Solo siempre tienen a alguien que esté ahí con ustedes para ir resolviendo dudas, aunque realmente, de verdad, en el centro de capacitación está toda la información. Con nosotros trabajan personas de la tercera edad, trabajan profesionistas, trabajan incluso hasta niños que sus papás adquirieron la franquicia y los hicieron parte del proyecto. Y la información que está en el centro de capacitación está diseñada para que todos y cada uno de ellos la pueda entender y puedan desarrollar sus agencias. La central de videos. Aquí tenemos videos cortos para que los puedan compartir en las redes sociales de su agencia. Los pueden descargar las veces que sean necesarias, están en alta calidad. Y así como aparece aquí en la imagen, le dan al botón rojo, descargar, y automáticamente los van a tener directamente en sus computadoras. Estos videos pues también nos sirven para difundir distintos destinos y que a nuestros clientes a través de las redes sociales no solo les estemos compartiendo ofertas, también les compartamos información, los enamoremos del destino y podamos generar pues una mayor audiencia. Ya actualmente pues todo se mueve a través de las redes sociales, ¿no? Principalmente Facebook. El directorio turístico.
Aquí van a tener a su disposición un espacio en donde pueden buscar, por ejemplo, no sé, la renta de un helicóptero en Ciudad de México, cosas como muy específicas. Es importante resaltar que este directorio es una herramienta que les proporcionamos de búsqueda, pero los mayoristas que se encuentran dentro de él no han sido todos confirmados por Fraveo. Vamos, nosotros les entregamos un catálogo de 28 mayoristas. Estos mayoristas que les entregamos en esta información son mayoristas con los que ya enviamos personas a viajar, que ya descubrimos que cumplen con lo que prometen, que pagan sus comisiones a tiempo, que su servicio es de primera calidad. Ya los tenemos identificados. El directorio solo es una herramienta si de pronto tenemos, por ejemplo, alguna actividad que no esté dentro de los mayoristas o alguna actividad como, por ejemplo, la renta del helicóptero, lo podemos buscar aquí directamente. Los webinars. Tenemos este espacio que es esta página en donde subimos las imágenes que están anunciando el nombre del webinar, la fecha, el mayorista que lo imparte. Viene información y vienen las ligas para que puedan ustedes acceder. Trabajan, por ejemplo, a través de Zoom como nosotros y, bueno, día a día se pueden estar capacitando. Toda la información se está actualizando al día. Entonces, ustedes van a poder entrar, van a poder con calendario en mano ir anotando los que les parecen como de mayor interés y tomar los webinars correspondientes para estarse capacitando. Recuerden que la agencia de viajes depende mucho de eso, de la capacitación, del entrenamiento y del plus que le podamos brindar a nuestros clientes. Ok, yo les mencionaba que dentro del club de socios tenemos dos programas. El primero de ellos es el programa Embajadores. ¿Cómo funciona realmente este programa? El programa Embajadores está diseñado para todas las nuevas agencias que de pronto, desde el primer día, de verdad, ya tienen cotizaciones o comienzan a difundir que van a tener su agencia de viajes con la familia, con los amigos y les empiezan a llegar cotizaciones. Si bien desde el primer día ustedes van a empezar a trabajar, vamos a dejar muy en claro que es un proceso y que este proceso en promedio dura una semana, va a depender del tiempo de cada persona, del tiempo que se le dedique, habrá quien lo complemente con su trabajo actual, habrá quien se meta de lleno. Entonces, en dado caso de que lleguen a tener una cotización y aún no cuenten con la capacitación o con el tiempo, con el espacio, pueden recurrir a nuestro club de socios, pedir un apoyo 50-50. Estaba en la diapositiva equivocada, perdón. Pueden pedir un apoyo 50-50 y a través de ello, alguno de nuestros franquiciatarios, tenemos aquí el caso de Edmundo, que él pidió el apoyo para cotizar un viaje a Turquía, para la salida el 4 de abril, el número de personas, y nuestra franquiciataria Debbie lo apoya a realizar la cotización. Ella es muy probable que ya enviara personas a vacacionar, que ya tomara el webinar y los cursos para este viaje. Y entonces, pues ya elabora la cotización, se le envía al cliente. En cuanto el cliente haga la compra, la única regla es que mitad de la comisión es para quien trajo al cliente y la otra mitad para el franquiciatario que elaboró la cotización. Esto la verdad es que es una maravilla, es una herramienta, repito, no están obligados a usarla o que tengan que generar sus primeras ventas a través de ella, ¿no? Está en todo tiempo y en todo momento disponible. En cuanto ustedes empiecen a capacitar y empiecen a tener más experiencia, van a poder apoyar a los nuevos ingresos para que puedan realizar su programa 50-50. Y ya que los había dejado un rato en esta, de una vez les explico el programa Embajadores. Nuestro programa Embajadores surge a partir de que nuestros franquiciatarios, sus mismos familiares, amigos, vecinos, al descubrir que ellos tenían una agencia de viajes, se acercan, les preguntan cómo les fue con la agencia, en dónde encontraron la sucursal, sobre la franquicia, el que les brinden su conocimiento, su información, su experiencia, y terminan acercándose con nosotros para generar su propia agencia de viajes. Gracias a esta acción, o debido a esta acción, creamos el programa Embajadores, en donde a nuestros socios, por contar su experiencia, les otorgamos un bono de 2,200 pesos. Aquí tenemos, estamos felicitando a Javier Gómez de Clauxa Tours por ganar un bono del programa Embajadores. Él lo compartió la información con uno de sus amigos, le interesó el proyecto, se puso en contacto con nosotros, generó la compra y nosotros le otorgamos pues el bono a Javier por compartir su experiencia. Ojo aquí, este no es un sistema de escalera, ni tampoco tienen que estar refiriendo gente cada mes, no.
Ese simplemente es un programa que aplica para las personas que compartan su experiencia. Ustedes deciden entre formar parte de él o no. Y la verdad es que también pues, es otra fuente de ingresos. Y en Fraveo principalmente nos caracterizamos por la parte de ser una familia. Entonces, en el momento que las personas interesadas como ustedes se acercan a algún conocido o a alguien que les genera confianza y les platica su experiencia, quedan enamorados del negocio y se ponen en contacto con nosotros, entonces nosotros recompensamos esta parte de contar su experiencia, de poder compartir con las demás personas lo que ha sido para ellos el ser dueños de su propia sucursal y el llevar su negocio por lo alto. Ok, ahora sí pasamos a las siguientes láminas. Las infografías. Las infografías son imágenes. Volvemos al contenido digital. Tenemos en este caso a Rusia, en donde estamos viendo los 10 atractivos, puntos importantes, las principales ciudades. Hay de distintos países, hay de distintas formas, colores y texturas. Ustedes las van a poder compartir en sus redes sociales, Instagram, Facebook. Y la finalidad, pues, es informar a nuestra comunidad de esa red social para que podamos también lograr interesarlos sobre el destino, podamos mantenerlos informados. Las pueden descargar igual las veces que necesitan, les pueden colocar su logo si lo desean y, pues, van a estar en comunicación directa con su red social, ¿no?, más cercana. En los tips de venta. Aquí vamos añadiendo, por ejemplo, si ustedes pueden observar en este punto, el cómo evitar imprimir un boleto de avión con errores, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar no cometer un error al imprimir el boleto? ¿Cómo vamos a crear fidelidad con nuestros clientes? Todos estos tips los vamos subiendo, los vamos posteando y vamos alimentando este espacio constantemente con la finalidad de que ustedes puedan ir implementándolo en sus agencias y, bueno, aparte de incrementar sus ventas, pues también vayan desarrollando su negocio de una manera diferente. Estos espacios que les comenté están incluidos en su inversión inicial durante todo un año. La realidad es que en la capacitación nuestras agencias en promedio tardan regularmente, digo, habrá personas que demoren más por actividades, de 1 a 4 meses en promedio en capacitarse, una vez que ya aprenden a trabajar con sus agencias, con los mayoristas. El mayorista siempre nos está capacitando, esas capacitaciones no tienen costo, de repente son online, cuando no estamos en pandemia nos invitan a desayunos, a eventos, a cursos. Si de repente llegan a hacer un curso con una cuota de recuperación, pues es una cuota mínima, pero todas las franquicias en Fraveo tienen esta disposición de poder acudir y capacitarse. Entonces, a través de la capacitación y de los tips de venta que nosotros les otorgamos durante todo un año, también van a poder ir mejorando pues sus técnicas y desarrollando sus agencias. La central de imágenes ya está más que claro aquí en pantalla, son este tipo de imágenes que van a poder compartir donde ustedes quieran, les van a poder colocar su logotipo, también la estamos actualizando constantemente. Es una manera diferente de subir las promociones, no solo subir una promoción de viaje a Cancún por 6,000 pesos, más aéreos. No, compartimos una imagen con alguna reflexión que incite a nuestro público a querernos preguntar sobre el destino. Y ustedes ya las van a tener aquí elaboradas para que las puedan difundir y entregar a todos sus viajeros, ¿no? Incluso a través de WhatsApp. De acuerdo, en este momento, bueno, es la información que les puedo compartir por la franquicia. Las dudas me las pueden dejar en el chat, con todo gusto las vamos a ir resolviendo. Y les quiero presentar a Itzel Ávila, no sé si estás por aquí, Itzel. Sí, aquí estoy. Gracias. Ella es Itzel Ávila y es directora de la agencia Travesía Sin Fin. Los dejo en manos de ella para que nos pueda compartir todo lo que ha sido formar parte de Fraveo hasta el día de hoy. Gracias, muchas gracias Esme y buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Veo que hay mucha gente y la verdad es que pues de inicio los felicito porque el hecho de que estén aquí significa que quieren un cambio, que están buscando algo para ustedes, algo propio, un negocio. Yo creo que no hay nadie a quien ustedes le pregunten que no quiera un negocio propio, ¿no? Entonces, ahorita que estén aquí, que estén tomando este seminario, que ya se dieron cuenta que la franquicia tiene mucho, mucho que ofrecer, que la verdad es que vale cada peso que ustedes inviertan, vale muchísimo, ¿no? Y que todo el equipo se ha preocupado mucho por siempre estar dando material, etcétera. Entonces, de verdad que si ustedes hacen esa inversión, pues yo les garantizo mucho éxito. En mi caso, y es por lo que estoy aquí para platicarles mi experiencia, bueno, yo soy licenciada en turismo. Yo la verdad es que
como dicen por ahí, este es mi mero mole. Yo siempre he estado en turismo. Mi papá es guía de turistas. Mi marido también es consultor de viajes. Él trabaja en Viajes Palacio. Entonces, pues siempre hemos estado inmiscuidos en esto. Yo amo mi carrera, amo el turismo y yo creo que esa es una parte bien importante del por qué me ha ido bien, pero bueno, obviamente acompañado siempre de todas las herramientas que me ha dado Fraveo. Entonces, súper rápido de mí, yo trabajé para varias empresas, grandes, para American Express, como consultora Centurión, para Viajes Palacio igual, para Grupo Nuba. Entonces, en todo este, pues, en este tema de trabajar para esas empresas, pues obviamente me doy cuenta que sí es negocio, es muy buen negocio y que lo podemos aprovechar muy bien. Cuando yo salgo de American Express, un día estuve ahí devastada porque hicieron un recorte muy grande y al otro día me puse las pilas. La verdad es que yo tengo dos hijos y no me podía quedar sin hacer nada. Pero tampoco quería otra vez regresar a un horario de 9 a 6 en donde veía a mis hijos dormidos en la mañana y en la tarde regresaba y ya tampoco disfrutaba de ellos. Entonces, eso fue lo que me hizo. Yo siempre, la verdad, les soy muy honesta, siempre he sido la típica chava que en la universidad vendía sándwiches y vendía ensaladas y vendí bolsas y vendía paletas y vendía todo lo que ustedes se pueden imaginar. Siempre anduve vendiendo. Yo siempre he sabido que yo quiero un negocio, ¿no? Y pues mucho más cuando ya me convertí en mamá, etcétera. Y las que son mamás, y hay aquí mamás que me están escuchando, sé que se sienten identificadas conmigo porque pues es muy triste tener a tus hijos y que siempre están encargados con otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando salí de American Express me puse las pilas y encontré a Fraveo. Entonces, yo lo encontré, de hecho yo iba a ir a otra plática de otra franquicia y ese me lo encontré casi casi por suerte y yo fui a ver a Stanislao. Y como yo sabía ya un poquito más del tema de los viajes, en ese momento yo confié en él. La verdad es que yo me aventuré un poquito. Yo vi que hablaba de proveedores que yo ya conocía o de más o menos ya había trabajado con ellos por la experiencia que tenía. Entonces, la verdad, yo ese día, mi mamá me animó muchísimo y ese día tomé la decisión. Entonces, yo he sido muy bendecida en este negocio. Yo, como les decía, siempre ha sido mi sueño. Y me empezaron a pasar cosas increíbles muy rápido. Entonces, ahí está mi página. Mi negocio, y yo creo que una de las cosas de la magia de Fraveo es que puedes tener sentido de pertenencia. Cuando, no, obviamente no voy a hablar de alguna otra franquicia ni nada, pero aquí te dan tu nombre, aquí tú puedes tener tu logo, aquí tú puedes especializarte en bodas si tú quieres, puedes especializarte en Disney si tú quieres. Yo el día de hoy me quiero especializar en turismo de aventura, en ecoturismo, turismo de naturaleza, etcétera. Y la verdad es que no hay ningún impedimento para eso. Entonces te da sentido de pertenencia. Entonces yo me siento muy orgullosa de mi agencia. Yo soy Travesía Sin Fin. Y a cada evento que yo voy, así me presento, ¿no? Como Travesía Sin Fin, obviamente, by Fraveo, pero el sentido de pertenencia que te da el que ustedes le pongan a su agencia como el nombre de su hijo o como el nombre, no sé, juntos de ustedes y de su esposo, por ejemplo, es muy padre. Yo, por ejemplo, aquí en la página que está mostrando Esme, en este tiempo de pandemia, es lo que he estado haciendo. Yo me reinventé en mi página. Esto que ven, yo lo he hecho, ¿no? Yo 100% he hecho todas mis, todo lo de que ven en Facebook, todo lo que ven en YouTube, yo hago videos, todo lo que ven es mío. Entonces, yo estoy como muy casada, obviamente, con mi marca y con Fraveo, porque me han dado esa oportunidad de vender lo que yo quiera y de especializarme en este caso en algo, ¿no? De las cosas que les iba a platicar, de que me han pasado muy rápido, les cuento una historia. Un día sacaron un Fama Puebla y yo ese día la verdad no podía, tenía mis hijos y al final dije, pero es que sí quiero ir. Me costó creo que 900 pesos, un viaje a Puebla de 4 días, 3 noches y todo. Entonces yo dije, no, es que voy a encargar a mis hijos, etcétera. Entonces mi mamá me animó, mi mamá siempre ha estado ahí animándome y me dijo, mira, yo te cuido a uno, que tu suegra te cuide a otro y vete.
Entonces, 5 horas antes yo me animé, yo pagué, hice mi transferencia y todo, y le dije a Margarita, ya voy para allá, bueno, al proveedor, ya voy para allá, agarré 3 cosas a mi maleta y me fui. Y en ese viaje conocí a mucha gente muy importante. Yo siempre he estado al pendiente de FAMS, sé que es un FAMS, son viajes de familiarización, en donde los proveedores pues los invitan, ¿no? A que ustedes vivan el destino, a que cuando alguien les hable y les pregunte, oye, ¿con quién cotizó Puebla? Pues obviamente les llamen al que los llevó. Entonces, yo fui con ellos y yo pensé que era un FAMS cualquiera, pero resultó que no, que era un FAM organizado por la Asociación de Hoteles de Puebla. Y un día en la noche hubo una cena y yo tenía aquí comiendo conmigo al director de la Asociación de Hoteles de Puebla. Enfrente estaba la Secretaría de Turismo de Puebla. Y entonces yo la verdad estaba pues soñada. Porque a lo mejor en las otras agencias, pues sí, sí en algún momento llegaron a ir directores, American Express o algo. Pero pues bueno, obviamente a través de American Express. Pero esto era mío. Era algo mío, como les digo, es el sentido de pertenencia que dices, sí lo estoy logrando, sí estoy yendo por un buen camino, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que me han pasado y obviamente muchas más, ¿no? Yo a través de Fraveo también me afilié a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Ciudad de México. Entonces, a través de ellos también me fui a Acapulco, me llevé a mi mamá, nos fuimos. Por ahí, en un ratito van a ver una foto que está, nos echamos de la tirolesa, que se llama Éxtasy, que es a través del mar, es la tirolesa más grande sobre el mar. Y ahí estamos con el mismísimo presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Entonces, la verdad, eso para mi empresa, o sea, para mí en lo personal es muy grato, ¿no? Para mi empresa, igual ahí estuvimos en Teotihuacán y también de la Asociación de Hoteles, de una asociación que tienen por ahí de hoteles en Teotihuacán. Entonces, la verdad es que las cosas que me han pasado a raíz de esto, a raíz de afiliarme a MAF, que justo fue a través también de Fraveo, porque si no, pues yo la verdad es que no los hubiera conocido. Yo tenía experiencia, yo hubiera podido montar mi agencia pues sola, ¿no? A lo mejor yo sí me sentía capaz de llevar una agencia. Ahí está, por ejemplo, el chico de, bueno, el de medio es Julián Arroyo. Él es el director de la MAF Ciudad de México. Es una institución muy grande, es una institución en donde hay un montón de agencias de viajes y por acá estoy yo, ¿no? Entonces, la verdad, eso le da un montón de valor para mis clientes, para alguien que me dice, oye, tú no eres fraude, tú cómo sé que aunque estás por internet no te vas a quedar con mi dinero, etcétera. Pues no, tú búscame en la página de la asociación, ahí está mi página, ahí está mi RNT, ahí está todo, ¿no? Entonces les decía, yo pude haber hecho mi agencia, la pude haber hecho aparte, yo tenía la experiencia, yo tenía esa expertise, la verdad es que American Express fue una buena escuela para mí, pero hay algo que yo no tenía y que me dio mucho Fraveo, ¿no? Primero, el soporte de que te acompañan, de si tú no sabes algo, de si hay algo que no... que nunca te habían pedido, o sea, por ejemplo, ustedes, si llegan a comprar la agencia y les piden Disney y no tienen idea de cómo vender un paquete de Disney, ustedes se pueden sentir con el respaldo de Fraveo. Ustedes saben que tienen un club de socios que en el momento en el que ustedes pregunten, oigan, ayúdenme con Disney, hay 5 o 6 personas que les van a ayudar, ¿no? Entonces, ustedes se pueden sentir con esa tranquilidad de decirle al cliente, sí, claro, yo con mucho gusto les ayudo, yo con mucho gusto le consigo buenos paquetes, dígame cuántos son, dígame cuántas personas, de qué edades tiene hijos, etcétera, ¿no? Aunque no tengan idea, pero ustedes saben que hay un ejército de 800 agencias atrás de ustedes, o junto con ustedes más bien, que trabajan en familia, que los pueden apoyar. Entonces, esa es de las grandes ventajas que yo le vi. Y el otro, que fueron los contactos. Yo de forma muy personal y que quisiera decirles es que para mí hay una diferencia entre conectes y contactos, ¿no? Yo creo que los conectes son, no sé, tengo un amigo ahí en el... con X cosa, o tengo un tío que trabaja. Para mí esos son los conectes. Pero los contactos... son los que te llevan y que se relacionan directamente con lo que tú haces, que no por ser la prima de nadie ni por ser la amiga de nadie los vas a tener, sino por
la empresa que tú representas, por en donde estás tú, en el medio en el que estás inmiscuido. Y eso es lo que te da mucho fraveo, contactos, buenos contactos, que tú sabes que si trabajas con X proveedor de Disney, no te va a dejar a tus clientes varados, porque al final recuerden que el nombre es suyo. El cliente no le falló Travesía Sin, no le falló Fraveo, le falló Travesía Sin Fin. Entonces, eso es marca para ustedes. Entonces, el que ustedes estén tranquilos de que los van a mandar a Europa y que ahí hay alguien que los va a recibir, que no les va a fallar y que cuando lleguen les van a hablar a ustedes gritándoles porque no hay nadie que los reciba, eso no les va a pasar jamás. Fraveo, si algo he visto, es que se ha preocupado un montón. Un montón por hacer buenas alianzas con buenos proveedores, y se los digo porque yo los conocí anteriormente, ¿no? Proveedores que le daban viajes a American Express, a clientes de American Express, a clientes de Viajes Palacio. Entonces, por eso es que yo estoy como tan a gusto trabajando, porque incluso en alguna ocasión me sentí yo como muy orgullosa, creo que ni le había contado a nadie. Me invitaron a un evento y yo en alguna de las empresas había tenido un jefe que yo siempre le decía que yo quería tener un negocio adicional o una agencia o algo, y medio se reía de mí, ¿no? Medio, ay, ajá. Entonces, alguna ocasión fui a un evento de Fravo y me lo encontré. Y él sabe que yo ya tengo una agencia, ¿no? Entonces me vio así con una cara, ya saben, de como, pues no sé, o sea, envidia no, pero como de sorpresa, y obviamente pues yo súper alzada y lo que ustedes quieran, pero ese es el valor de estar en un lugar así, en donde tienes alianzas, en donde tienes beneficios, en donde por lo menos para mí no pago regalías, como lo decía Tan al principio, yo la verdad es que sí tengo un cliente que es corporativo y que todos los meses prácticamente me compra, pero obviamente ahorita en la pandemia no me compró nada. Entonces yo me quedé sin un peso de ingresos. Es la realidad y creo que es la realidad de muchos. Entonces yo me quedé sin un peso de ingresos, pero yo pude sobrevivir la pandemia y lo estoy haciendo porque al final no tengo gastos. Yo invierto, ¿cuáles son mis inversiones? Mi publicidad de Facebook quizá, pero yo creo que eso sería todo, ¿no? Entonces, el no pagar regalías, el no pagar este tipo de gastos o un local o algo, yo creo que es muy valioso. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido, ha sido muy buena. También he escuchado de algunos que no han sido tan buena, pero no por la franquicia. Tuve alguna amiga que me platicó que tuvo algún problema con el buscador, cuando llegó en el hotel, el cliente no era todo incluido, y al final ella pudo arreglarlo, pero pudo arreglarlo porque se informó con las personas del club de socios, etcétera. Pero si hubiera estado sola y sin saber qué hacer y con el cliente en el destino, la verdad es que hubiera sido más difícil. Hubo gente que sí le apoyó, incluso teníamos un chat por ahí y la gente le decía, yo te ayudo, porque tuvo que pagar, creo que no sé, 3,000 pesos, ¿no? De diferencia. Yo te ayudo, yo te pongo 100, yo te pongo 20, yo te pongo 200. Entonces, hasta ese nivel pudo llegar un acompañamiento, porque al final todos estamos en el mismo barco. Y hay mucha gente que no tiene nada que ver con el turismo, pero le gusta viajar y a todos nos gusta viajar. ¿A quién no le gusta viajar? Entonces, todos podemos emprender una empresa así y todos podemos ir de la mano. Entonces, lo que no les pasó a ustedes ya me pasó a mí, o lo que no me ha pasado a mí ya le pasó a alguien más. Entonces, ese es el valor de tener una red de agencias de viajes con la que te puedas identificar y que llegas a los eventos y, ah, eres de Fraveo. Entonces, eso te hace tener un sentido de pertenencia a una asociación, a un grupo, que aunque tú eres independiente, aunque tú tienes tu agencia, tú te mueves de forma independiente, creces al ritmo que tú decides, porque también quisiera agregar que, aunque esta es una empresa muy buena, es una empresa que te da muchos beneficios, tampoco es una empresa mágica. No es una empresa mágica, y el mensaje, ahorita que ya vi que me pusieron, quizás se me está acabando el tiempo, pero el mensaje con el que quisiera despedirme es, no es una empresa mágica, hay que trabajar mucho, sí te hace la vida mucho, mucho, muy fácil, pero creo que también hay que ser creativos en esta época en donde todos nos estamos reinventando,
hay que ser creativos, hay que ponerle mucho empeño, mucho corazón. México es increíble, yo estoy enamorada de mi país, espero que ustedes también y que lo puedan promover mucho, porque los viajes se van a recuperar de forma local, por lo menos ahora. Entonces, pues échenle muchas ganas a todos los que se sumen, bienvenidos, ahí están mis datos. Yo también apoyo también al equipo de Fraveo, entonces si tienen alguna duda adicional o algo, pues con mucho gusto me pueden contactar. Listo. Muchas gracias, Itzel. En verdad, yo creo que has dado una plática que va a ser sumamente motivadora para la gente que tenemos de invitada el día de hoy. Digo, sé que me estoy metiendo ahorita para interrumpir la entrevista de preguntas que te va a hacer Esmeralda, pero bueno, quería darte las gracias por el tiempo que nos dedicaste. Gracias. Gracias, Tano. Gracias, Itzel. Claro que sí. Aquí están sus datos para las personas que gusten contactarla. Ella en el correo o en los números de teléfono que aparecen en pantalla. Con toda confianza lo pueden hacer. Y desde luego yo he tenido la fortuna de conocer a esta gran mujer. Y la verdad es que su caso en particular me parece muy, muy increíble por todo el esfuerzo que le mete a su agencia. Como ella nos comentaba, ya, bueno, ella es licenciada en turismo, pero ya tuvo la oportunidad de tener su propio negocio. Entonces, creo que esto es para el poder decidirse y atreverse. Muchas gracias, Itzel, por compartirnos tu gracias. Testimonial. Voy a revisar en el chat si tenemos alguna pregunta. No, están, al contrario, te están agradeciendo. Gracias por tu testimonial. Muchas gracias, Itzel. De acuerdo, todas las personas que nos están viendo en el chat también les dejamos nuestros datos de contacto para todos aquellos que quieran escribirnos. Estamos también aquí en Campus Fraveo a la orden para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, no sé si gustes despedirte. Yo sería todo por mi parte. Les agradezco el tiempo que nos dedicaron. Nos estaremos viendo en una siguiente plática informativa. Que pasen una bonita tarde. Les envío un abrazo a la distancia a todos. Que se encuentren muy bien. Gracias. Gracias a todos. Bueno, yo me despido igual nada más súper rápido. Ojalá se sumen y ojalá se atrevan a darle un giro a su vida y cuando lo hagan, le pongan mucho corazón y mucho empeño porque ese, el negocio que pongan, hay que ponerle mucho empeño y mucho corazón. Y ya. Así es. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.